Bueno, de nuestra parte orgulloso de estar acá y de ver esa gran cantidad de chicos capacitándose en esto que tiene que ver con turismo comunitario y desde el municipio siempre acompañando lo que es la capacitación. Nosotros sabemos que esta actividad turística no tiene techo, que el turismo va a continuar esa etapa de crecimiento tan buena y tan importante para nosotros, y que la gente tome conciencia de que a partir de la capacitación se puede dar esa inclusión, ese acercamiento hacia el trabajo en la actividad. Creo que estamos completando un ciclo y también concientizando al resto de las personas para que se acerquen a capacitarse y crean en la actividad. Bueno, muy bien. Cambiando de tema, hablemos de nuestras maravillas naturales ahora a nivel país. Y bueno, ¿cómo estamos los números y cómo va el concurso, Leo? Bueno, queremos pedir a todos que nos acompañen, que acompañen a la selva misionera y a los Altos del Moconá, ya que estamos entre los 28 finalistas. Selva Misionera y Altos del Moconá, entre los 28 finalistas para estar dentro de las nuevas 7 maravillas naturales argentinas. Esto, si bien va a terminar en abril del año que viene, sería bueno que puedan entrar a la página, que es 7 con el número 7, mar.com.ar, y es muy fácil, simplemente con su correo electrónico o su cuenta de Facebook, elegir las nuevas 7 maravillas entre estas 28. Un clic a la Selva Misionera, un clic a los Altos del Moconá y a celebrar y a hacer historia entre todos.